Vamos. Señor Dragón, estamos por... Vamos a esperarlo 008. Aquí. 008. En 800. Ah, no, 008, 008, ¿verdad? En 008, 008. 008. Vamos a llegar al hospital, vengo ahora. Que guaca es seco. No, 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 toma, ven, ven. Rápido. Toma, ven. Yo tengo venda. Vamos por lo menos 5, 4. Estoy criticón. Dale 3 tú, yo le guardo 3. Yo le guardo 3. Ahí está, gracias. 20. Radio, si déjame yo entrar radio. Dame lo que tú me vas a dar, ¿verdad? La bala y vaina y el chaleco. Ah, toma, hermano. Me copia. Maestro, ¿usted está armado? Ay. Pero amigo, él me pregunta. Es amigo, usted me pregunta. Sí. Por el día que yo no ande armado, se cae el cielo. Una, ¿no? Espera, viejo. Espera, hermano. Llegó el maestro. No fui. No te sirve, hermano. Y una pregunta. ¿Y ese 70 es una tocadora que tiene ahí atrás? Espera, viejo. Álvaro 99 B6 ¿70? Mío. ¿Es un kitipo que tiene ahí? Sí. La, una tocadora. Y un asiento. Y una puya también. Vámonos. No, tú te... Ah, pero era por allá atrás, por la calle de atrás. Seco el mío. No jode más. Ay. Bárbaro, casi no chocan, casi, oíste. Un poquito. En accidente yo he perdido 4 chalecos y vamos. Es el cuerpo. Es para atrás. Ay, Dios mío. Casi. El dedo malo a todos jala. Güey, cuidado. Cuidado con ese machete, se te zafa un ramazo. Tranquila, hermano, el demoledor de cráneo está controlado. Ay, oh. Oh, Baba Yaga family. Baba Yaga. Oh, shit. Baba Yaga está por ahí. Sí, lo está esperando. Baba Yaga no está esperando. Acompáñenme. Pues están aprendiendo a hablar los Baba Yago. No aprendan, no, que le van a comer la papa. Pero mira. Caballero, la máscara. Hermano. La máscara, quítense la máscara, muchachos. ¿Saben que somos de aquí? El hueso. ¿Esas son gente? ¿O eso es comida para ustedes? Ah, no, eso es comida. Esos son vacas. Oh, son vacas, carnicería. Esto es una carnicería, maestro. Esto es un camuflaje. Esto es un camuflaje. Como él dice. Yo creo que aquí le tripan a cualquiera. Yo creo que sí, que es un camuflaje. El ya, ¿de qué tamaño esa vaca? Ah, porque tú crees que las vacas son chiquitas, maní. Yo cabo. Es un hueso. Marvado. Pero ni la del Bori, que estaba seca la del Bori. Baba Yaga es un marvado. ¿Me entiende? Pero esto es grande. Sí, hermano. Wow. Ya, ni en cuántas vueltas hay que dar. ¿Y para dónde que vamos por aquí? Yo estoy perdido. Si yo me voy solo para atrás, yo me pierdo. Ay, mira la cabeza ahí de lo venado. De los la cabeza de los toros. No del este. Ay. Baba Yaga. ¿Qué es lo que es Baba Yaga? ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa, hermano? Baba Yaga fama. Baba Yaga fama. Ya voy. Estoy muy molesto. ¿Por qué está molesto? Y muy enojado. ¿Por qué? Necesito eliminar aquí ya. ¿Te necesito eliminarlo en aquí ya? Sí. Esa gente la comida. Tradúcame uno, a favor, porque esa gente no puede quedar con vida. No pueden seguir con vida. Pues dejen a Alex, hijo de Siga. Sí, sí.
No pueden quedar con vida. Tú estás enojado por lo que te hicieron, ¿verdad? Que te secuestran. Estoy enojado por todo. Por todo. Nosotros teníamos un plan en mente, pero no sé si ese plan vaya a funcionar. Que era unir varios tipos de familias. Varios tipos de familias, como mismo hicimos para rescatarte. Pero como ya te rescatamos, ellos saben la cantidad que somos, más o menos, cómo nos movemos, el armamento que tenemos. No sé si sea, si funcione ese mismo plan en la otra base. Necesitamos armas con más municiones. Y necesitamos estar preparados para trabajar en equipo. Exactamente. Ellos me interrogaron y me hicieron muchas preguntas sobre ti, Petán. O sea, que ellos están muy interesados en Petán y en mí. Me extraña porque ellos dijeron cuando yo estaba infiltrado que Charlie estaba bajo control. Ahora parece que se dieron cuenta que no. Aparentemente. Yo intenté llamar a Héctor y no pude ponerme en contacto con él. ¿Tú tienes su contacto? Héctor está fuera de la ciudad intentando conseguirme diferentes tipos de armas. Oh, con razón él no responde. ¿Qué? Lo único que escuché cuando estuve adentro es que en 5 días van a lanzar un nuevo prototipo a las calles. ¿En 5 días más? Supongo. No, por eso supongo no que serán los lobos. No, eso no, nosotros no podemos permitir que eso pase. Antes de hay que hacer el ataque. Exacto. No, porque si lanzan ese prototipo se acaba todo, se jode todo el mundo. El ataque hay que hacerlo. Exacto. En 3 a 4 días, si en 5 días, de 3 a 4 días para que podamos prepararnos y que no le dé tiempo a ellos a lanzarlo. Exacto. Wow. Necesitamos muchos vehículos especiales, armas con muchas municiones y estar preparados y bien entrenados para lo que viene. ¿Y cuándo tú crees que te den respuesta? ¿Quiénes te están buscando armamento y toda esa vaina? De 3 días ya tengo nuevo armamento. En 3 días. En 3 días entonces podemos hacer una reunión y reunirnos. Obviamente una reunión para reunirnos, pero evaluar lo que te entreguen y así sabe cómo lo utilizamos. Podemos hacer un entrenamiento entre todos. Exactamente, podemos hacer un entrenamiento nosotros mismos y ver cómo mejorar nuestras debilidades. Por ejemplo, este mismo lugar es grandísimo. Podríamos utilizarlo tipo para un simulacro. Sí. No sé si se puedan conseguir armas tipo paintball que no hagan un daño permanente y dividirnos en dos equipos, uno que defiende el lugar y el otro haciendo la táctica de entrada. Y así podemos, entiendo yo, que desarrollarnos y mejorar la comunicación. Exacto. ¿Qué opinan los demás? Me gusta. Sí, me parece bien. Está bien. No se diga más. Ah, pues vamos a darle con eso. Baba Yaga. Nah, pues retirada, muchachones. Vámonos. Gracias, Baba Yaga. Señor Charlie. Maestro. Recuerda cuidarte mucho. Gracias. Vamos. Solo sigue órdenes. La subida de escalera más estúpida fue esa, pero yo lo hice normal. Ve, pruébala, ve. Y mi madre me tentó subirme en esa vainita, pero y si esa sierra se prende. Maestro, te deje tranquilo, no inventes. Ahí me mochan el cocote por ahí. Topa que se mueve mucho. El que se mueve mucho se le bota el caldo. Así. Eso mismo. Llama Petán, sí, pero yo no le voy a decir que esta es la nueva base. Yo no le voy a dar ubicación de la nueva base. ¿Y si una carne es más nueva que otra, se va a ver de otro color? Your call has been forwarded. No le entra la llamada. No le entra la llamada a Petán. Normal.
no le entran. Túnel turbo, o sea, la moto. Tengo que esperar que me la desbloqueen todavía, que me desbloqueen el sistema para que coja todo el power. Vámonos. Vámonos, que ya está bueno. De estar aquí donde Baba Yaga, retirada. Vamos, vamos allí, es otro trabajito. ¿Ustedes saben qué cantidad somos la familia? Maestro, usted está en radio. Ah, pues yo estoy tirando por radio a lo loco. Yo estaba tirando, pero no me están escuchando al parecer. No, es que usted no está en radio, yo creo. Estoy en otra frecuencia. No. ¿Cuántos somos la familia ahora mismo? Ahora mismo. Conteo, No, o sea, no ahora mismo, en total. ¡Ay! Diez. Usted bien que se patinó solo. Dobló solo. No fui yo. No fui yo. El motor dobló ¿también, solo. ¿También, viejo? Ah, no, creo que... Yo pregunté a lo hayan visto, que se levantó de atrás al, y patinó. Otro, hermano. Yo venía al, derecho. Y el motor patinó. Está aquí, hermano. Yo voy a buscar ese clip, manito. Yo voy a buscar ese clip. No, es que usted no está en radio, yo creo. Estoy en otra frecuencia. ¿Cuántos somos la familia ahora mismo? Ahora mismo. Conteo, No, o sea, no ahora mismo, en total. ¿Usted bien? ¿Ven? ¿El guayón que dio? ¿Vieron? No, o sea, no ahora mismo, en total. ¡Ay! Diez. ¡Bien! Que di un jalón pulado. El motor. No fui yo. El motor hizo así pulado. Swing abanica. No, hermano. A ver, no sé si le debe, viejo. Oye, María. Ya se comprobó ahí que no fui yo, di que un mal piloto, sino que el yo sentí que el motor me hizo así. Me dobló. Yo intenté enderezarlo, pero fue tarde. ¿Ustedes vieron hasta mi sorpresa? ¡Hey! Yo me sorprendí. Pero nada, ese motor entonces tiene algo en contra mía. Pero fue que todo. Positivo, la vida es una. Estamos chilling. Vamos low key. O quedamos a pie. ¿Qué fue, mío? No quedamos a pie. ¿Pasó la grúa? No, yo creo que no, yo creo que no. Buenas. A caballito. ¿Ah? Oye, hermano, te lo advertí que te ibas a caer, viejo. Sí. Oye, ¿cuándo tú me lo perdiste, lengua larga? Ustedes saben de usted el motor, ¿verdad? Claro, hermano. Bueno, pues sí. Pues sabemos que ustedes somos 11. Esa área, hermano, ¿sabes? Tu teléfono, hermano. Aquí, viejo. El hueso. ¿En qué momento tú me lo perdiste? Yo te bocé, hermano. No escuchaste. Y que después de que estaba en el piso, y que cuidado se cae. No, cuidado se cae. Ibas en el aire, viejo. No había llegado al piso aún, hermano. Ya. Sí, te vi volando y dije, oye, bajo, te vas a caer, cuidado. Pero te caes. Cualquiera una patada para que se caigan ustedes para ver. No, hermano. Maestro, una patada, cuando usted quiera, con todo y esa, hacemos la misma carrera del otro día. Con él. Usted quiera. Cuando usted se anime. Está bien, déjame tunearla, tranquilo. Dele. ¿Cuándo que tiene el motor tuyo? Ah, no sé, son mitos. Son mitos. Vamos a hacer la de aquel taller. No, porque este no es mío, este de VIP. Vamos a hacer la de aquel taller con ese. Hermano. Va, fuego, fuego. Se fue, ven, dale, ven. No, hombre. No, 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 no. No, 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 así no. Maestro, ¿cuál fue la pregunta que usted me hizo antes de...? ¿Cuántos somos? Somos, creo, un total de 11 personas. Cuéntamelo, a ver. Ok, déjame ver. ¡Mielguina! Swing abanica, segunda vez de la noche. No, como quinta de la noche, segunda vez en este motor en un ratico. Swing abanica, los frenos torpedos. Eso solo frenó torpedo mío. ¿Te oye? Eso solo frenó torpedo, ¿eh? Ya, ya. Cuidado, vaya. No. Te chocan, hermano. Ah, míreme. Pero maestro. Si usted anda así por la cara, velo ahí, seco. Déjame aquí, dame aquí, dame aquí, dame aquí.
Era para llevarte. Deme la llave, venga. Mierda. Ay, Dios mío. ¿No estás bien, hermano? Ay, papá Dios. Loco, estoy lleno ya. Cayó mi celular. Es mi celular, yo lo tenía en la mano. Estoy lleno ya, estoy lleno. No sé, viejo, pero tú estás bien, hermano. Estoy lleno, compay. Pau, papá Dios. Ese motor le traya mucho, No eres volante, compay. No es que yo no soy volante, que ese motor te traya. Ese motor es raro. No sé ni cómo aplicárselo. Él es difícil de controlar. Porque no tiene siempre como una forma de comportarse los vehículos. Tú sabes siempre cuando tú aceleres va a coger, por ejemplo, para la derecha y tú lo contrarrestas para la izquierda. Ese motor es loco, él hace lo que él quiera. Ay, pero ustedes son, ellos son locos, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú no ves dónde no doblaron ahí, no chocaron? Ay, yo no salgo del hospital, estoy salado. Yo lo que le puedo recomendar es que después de aquí se vaya a cortar rápido. Ya lo sabes, estoy salado, eso es lo que me sale. Como quieran. Atiéndame lo de emergencia. Por favor, doctora, mi séptima vez en un ratico aquí. Muy bien. Ando buscando el marido suyo, pero no aparece porque anda con otra. Ay, del diablo. Ve, ya. Porque llegó en el peor momento. Yo te he llegado a pensar que es verdad ya. ¿Por qué? No, ya. No, ya. El aborto ya está tramitando el divorcio. Usted se pone a hablar ahí para calentar la cosa. Ah, pero todavía son marido y mujer, sí. Sí, ya, que haga lo que quiera, ya lo vamos a divorciar. En lo que se divorcian sigue siendo una malona venada. Y lo vamos a matar, él no se apure. Que cuando yo se lo agarre, le voy a dar recado. Usted le ha dado otro recado. No, no le he podido dar el primero, ¿y cómo le va a mandar el segundo? No, pero dele. Cuando yo le mande el primero, vengo a buscar el segundo, no me dé dos a mí, ¿cómo lo va a acumular a mí? Dele, yo lo voy a mandar, vámonos. Cualquiera no lo quiere. El hospital va a cambiar mucha silla y mucha cama con los cuartos del maestro. Va a ligar conmigo, sí. Vamos. Ahora ven, váyase usted de aquí. Ver, pasa bien, déjame irme yo en esa, hermano. Ven, y vamos a hacer una carrera hasta el taller. En él. No, tienen... pero... Ay, no. Vamos a hacer una carrera hasta el taller, ven, dame la llave de este, ven. Ven. Dame la llave. Espera, dásela tú la tienes, hermano. Ven, súbete. Dale, nos fuimos, dale, arranca. Guap, guap, adiós. ¡Ay! 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 ¿Y qué fue? ¡Ey, no trancó! ¡Ey, que yo lo tranqué! Me extraña. Vamos a seguir, vengan. Este motor está como endemoniado, güey. Me extraña, vámonos con todo, nos fuimos. Efectivamente, somos 11, maestro. Velo ahí. Ve que no es el ¿se motor. ¿Se traían de nuevo? El piloto. ¿Se traían otra vez? No puede ser. Velo ahí, se mata, míralo aquí. ¡Oh! Me extraña, ¿y qué es lo que? Él tiene que estar haciendo de maldad. A ver, ¿qué pasó, viejo? Yo me parqué, hermano. ¿Y qué es lo que? me parqué, viejo. Ah, pero soy yo. Soy yo. A ver, yo me parqué, viejo. Me parqué aquí afuera. ¿De qué dices, hermano? Pero soy yo el que vivo chocando. Soy yo. Claro, viejo. A ver, ¿no viste? Estaba todo calculado. Bando de trayones. Ustedes se dan en 35 segundos. Hermano, rompieron tiempo récord. ¿Cómo que de esos trayones, viejo? Simplemente me parqué con... Sí, pero no que se haga de noche. No le sabes, hermano. Rompieron récord. Fue la semana. Esa. Ni arreglando. Damián. ¿Dónde que está? Está bien, llévate de eso. Dije ni arreglando la que sale esta con la de ellos hoy. ¿Quién yo? ¿Usted se le olvidó que usted se acaba de partir la cabeza ahí? A mí se me olvida, sí. Bueno, Pablo, le voy a acordar que usted casi acaba conmigo. Con usted no, fue con la pared que yo casi acabo con ese fondo ahí. Está botado el taller mío, usted no ha pasado por aquí hoy.
¿Qué es lo que es, Nelson? Mira, ¿otra vez? Pero yo acabo de salir de servicio recién. Dale para acá. Dale, voy para allá. Mierda, qué cabeza. Haciendo el body. Se puso un gorrito mío para ocultar la calva. Hombre, ese hombre está tirando. Está tirando un brillo que ni la cadena mía está brillando así. Quítese el gorrito para ver. Ay, wow, mi madre. Chalela, póntelo. Zambalandija. Por eso fue que choqué hace un rato sin darme cuenta. No, por eso es que el amor se está acabando tan rápido aquí en este taller. Eso es una neverita de. Y que el amorol, ¿ustedes saben qué amorol? ¿Qué es el amorol? No, ¿qué es el amorol? Que no sabe qué amorol. Bueno, hay que verlo extranjero. No sé cómo le dirán al amorol en otro lado. Que no se rede. ¿Qué será? No te duele ahí, pero ahí había un hierro ahí. ¿Dónde está? Para la goma, para la goma. A mi primo. Para los aros, que dio para los aros un huevero. Eso es para la goma. Para que la goma se ponga negra y brille. Exacto, para la goma, para la goma. ¿Ustedes saben de eso? ¿Ustedes saben de eso? ¿Qué tipo va a ver? El amorol. Te está poniendo amorol al caldo. Pongo un tema mío ahí. Oh, sí, que eso me trabaja. Ay, eso no suena nada. Ese Tyler. Ay, ay, hermano. Te lo mandaba. Se está multiplicando a lo que ha sí, pasado. Ay, Tyler está contagiando a los tigres en comisaría. Sí, el mismo loco. Sí, te oscuro, pues yo te prendo. ¿Aló? Buenas noches. Oye, cuidado, no, si no se cae. No, él es mi jefe, pero yo sí me venga acá, gorrito. ¿Y ese yeso mío? Me cayó una pieza del trabajo allá de las placas, imagino. Ah, ven.